Comienzo el encuentro. Muy mal despeje. Abate. La tiene. Benayoun. Abate. Balón raso al hueco. Abate. Benayoun. Jonas la juega. Valbuena. Jonas la juega. Fue directo a puerta. Riera. Jonas. Hoy tiene el punto de mira desviado en los pases, ¿eh? El disparo ha sido por muy poquito cerca del palo, pero aún así gran jugada. Yo creo que tiene que estar muy satisfecho. Ha cortado el envío. Controla el balón en zona de peligro. Les han perdonado la vida. Pueden considerarse con suerte de que esa pelota no acabara en el fondo de la red. Pero ¿cómo se puede perder un balón así? Tiene disparo y lleva el tanto. El Fenerbahce se adelanta en el marcador. El partido se reanuda con el 1-0. Bueno, ya tienen el control del encuentro, que eso es muy importante, pero no tienen que perder la concentración. Tiro libre. Ahí le entró antirreglamentariamente. Benayoun. Recibe el pase. Pase interceptado. Riera. Balón cortado con facilidad. Riera.
Burak Yılmaz. Gran juego de toque. Mal pase cortado por la defensa. Mete el centro. ¡Impresionante! ¡Golazo! ¡Qué genialidad de Schneider! Conservan sus esperanzas intactas. La verdad es que las cosas se han puesto muy interesantes. El siguiente gol puede ser determinante. ¡Consigue marcar sin apenas ángulo! La ha cruzado con la esperanza de encontrar a alguien, pero en vez de eso ha marcado. Continuamos la retransmisión con empate en el marcador. La verdad es que las ocasiones claras, claras de verdad suelen escasear, ¿eh? Pero por ahora las han aprovechado. Poquito para llegar al descanso con el marcador en tablas. Abate. El jugador avanza metros por la banda. Así es muy difícil conectar el pase. Tiene espacio para tirar a puerta. Esa pérdida ha podido costarles muy cara. Gran jugada, ¿eh? Recuperó la pelota en buena posición y luego el disparo le salió casi como un acto reflejo, fíjate. ¡Qué zapatazo! Habría sido espectacular si lo hubiese conseguido. Sí, el envío ha sido soberbio, ¿eh? Es una pena que lo hayan desperdiciado. ¡Allá va el centro! ¡Maravilloso despeje! Es otro córner. Vamos a ver si lo aprovechan. ¡Centro templado! ¡Lo prueba de nuevo! ¡Qué providencial parada! Ha demostrado su gran calidad con esa parada típica de un portero con instinto. Suena el pitido que señala el descanso del partido. Pese a tener el marcador en contra, nunca bajaron la cabeza y siguieron jugando como saben. Y fueron recompensados con la igualada. El marcador, al final de los primeros 45 minutos, refleja igualdad. Empate a uno. Amigo, si te gustó el video, suscríbete, dale me gusta, agrégalo a favoritos y da tu opinión en los comentarios. Eso ayuda mucho. Y recuerda que tú eres el que le da vida a este canal. No olvides visitar también las redes sociales y canales amigos linkeados en la descripción.